quien piensa que la friendzone es como un agujero negro. Una vez pasado el punto de no retorno, nada escapa a la friendzone, ni siquiera la luz. Pero yo pienso que se parece más a un volcán. Aunque lleve siglos inactivo, siempre puede despertar. Os recuerdo que se llama la friendzone, zona de la amistad. No caiga libre por el terrorífico acantilado de la amistad, ¿vale? Se puede salir de la friendzone. Y yo os voy a explicar cómo. Hay dos motivos principales por los cuales nos vemos confinados a la friendzone. El primero de ellos es la falta de tensión sexual. ¿Por qué no hay tensión sexual? Bien, porque no sabemos o no nos atrevemos a comunicar nuestro interés sexual. Este miedo se entiende si ya éramos amigos de esa persona antes de sentirnos atraídos por ella. Realmente tememos perder una amistad. Menos comprensible es cuando desde el principio nos gustaba el chaval o la chavala y vilmente fingimos que somos su amigo para acercarnos a él o ella. ¿De qué tienes miedo exactamente tú, buitre? ¿De perder una amistad? ¿Qué amistad? ¿Por qué lo llamas amistad cuando quieres decir buitrear, alimoche, quebrantahuesos, buitre negro? En fin, a las buenas personas que se han visto envueltas en esta situación, me gustaría enviarles un mensaje de tranquilidad. No hay que tener miedo, no es un peligro real, no vais a morir. Tampoco es probable que perdáis esa amistad por lanzaros y que luego os rechacen. Simplemente será incómodo durante algún tiempo, pero luego todo vuelve a la normalidad. Por el contrario, tenéis muchas más papeletas de romper vuestra amistad si todo sale bien. Sí, si resulta que os gustáis y empezáis a salir y os acabáis casando, es muy posible que os divorciéis. Concretamente, en España la tasa de divorcio es del 61%, una de las más altas de Europa y del mundo. Así que vosotros veréis. Y ahora, las cuatro estrategias para despertar el interés sexual de vuestro amigo, amiga o vuestra víctima, si sois un despreciable buitre negro. El primer paso es conseguir que esa persona te mire de forma diferente. ¿Cómo se consigue esto? Mostrando una faceta tuya que nunca antes había visto. Lo típico es una transformación, estilo Olivia Newton-John en Grease, de sosa a sexy, pero no necesariamente. También puede ser de intelectual, aventurera, de tipo duro, a tipo sensible, de reflexivo, a divertido, o viceversa. La cuestión es descolocar a esa persona, que no piense que te conoce como la palma de su mano. Hay que avivar su curiosidad, crear un poquito de misterio. El segundo paso es empezar a mirar a esa persona de forma diferente. Lo que yo llamo la mirada chocolate sexy. ¡Chocolate sexy! ¡Sí! ¡Chocolate sexy! Vamos, chicas, quiero ver cómo lo hacéis. ¡Bravo! Eso está muy bien si te mola una tía. Pero te recuerdo que los hombres no son tan hábiles a la hora de descifrar las microexpresiones de nuestra cara. Repite conmigo. Si soy hetero, exagero. Si soy hetero, exagero. Vaya, Paco, ¿has estado yendo al gimnasio? Sí, ¿lo has notado? Paco, por favor, que eres como mi hermano. Pónselo más fácil, sírvele un chiste en bandeja. Como mi hermano no, como mi primo. Pues ya sabes lo que dicen, cuanto más primo, más me arrimo. ¡Qué tonto! Y ahora, vosotros, chicos. No, vosotros tenéis que ser más sutiles, ¿vale? La mirada ni tan breve que parezca un pestañeo, ni tan larga que resulte incómoda. 3-4 segundos son más que suficientes. Y recordad, si va acompañado de una sonrisa picarona, mejor que mejor. Muy bien. Amigos, este paso es crítico. Para despertar deseo, hay que mirar con deseo. Infinidad de veces empezamos a sentirnos atraídos por alguien porque sospechamos que le atraemos. Sí, sí, ya sé que hay una idea muy extendida y muy asumida de que nos gustan más las personas cuanto más pasan de nosotros, cuanto más nos ignoran, pero esto no es del todo correcto. Para la tercera estrategia, os voy a pedir que os pongáis en la piel de un niño de 2 años. ¿Cuál es la palabra favorita de un niño de 2 años? ¡Nah! Efectivamente, tenéis que aprender a decir que no. Que no, porque no eres su confidente, que no te cuente sus historias de amor. Tampoco eres su psicólogo, que no te raye con sus movidas siempre a ti. No, no, no y no. Que se pone en plan... Joder, este tío lleva 2 semanas sin dar señales de vida, ¿qué le escribo? ¿Tú le respondes? No, lo siento, me voy a jugar al fútbol con los colegas. Que te dice que... ¿Tú crees que si le escribo a Marisa le contestas? No, me voy al cine con las amigas. ¿Qué te cuenta que...? ¿Me ayudas con la mudanza este finde? ¿Le respondes? No, lo siento, no puedo, ya me he comprometido con alguien. Sé que algunos estarán pensando...
Hombre, yo no le puedo hacer un feo a un amigo. ¡Error! Si quieres salir de la friendzone, tendrás que salir de la friendzone, colega. No se puede hacer una tortilla sin romper unos cuantos huevos. Y no te estoy diciendo que pases de tu amigo si un autobús atropella a su abuela, pero no puedes estar disponible 24 horas al día, los 365 días del año. No eres un servicio de atención al cliente. Por último, pero no por ello menos importante, la cuarta estrategia. Búscate un hobby. Sal con las amigas o los amigos. Date un paseo. Lee más libros. Apúntate a un gimnasio. Limpia tu cuarto. Ordena las facturas. Ve al gimnasio. Aprende a bailar salsa. Haz nuevos amigos. Estudia un idioma. Redecora tu piso. Visita un museo. Edita un vídeo. Ábrete un blog. Arregla tu grifo. Dicho de otra forma, empieza a llenar tu día a día de actividades interesantes. Cuando hagas todo esto, dejarás de rayarte por esa persona. Será entonces cuando esa persona se dé cuenta de que tienes una vida y que no vives por y para ella, lo cual a su vez te hará más atractivo. En el proceso, quizás tú también descubras que tienes una vida y empieces a disfrutarla en lugar de obsesionarte con el minundi de tu amigo o amiga. Sí, he dicho minundi porque, sean sinceros, seguramente no sea para tanto. Y ya está. Todo esto era por si no hay tensión sexual entre vosotros. Pero hay otra posible razón por la cual estás condenado a la friendzone. Y es que tu amigo o tu amiga no te tocaría ni con un palo. En ese caso, no puedo ayudarte. Simplemente asúmelo. Hoy, en la sección En ocasiones estalkeo a mis fans, os presento a Ana de Valle. Arquitecto técnico de profesión y diseñadora de moda por vocación, desde pequeña arreglaba ropa y hacía sus propios vestidos hasta que un buen día se apuntó a clases de patronaje. En su blog muestra todas sus colecciones y pronto abrirá una tienda online. Mientras tanto, podéis haceros con sus diseños en tiendas físicas en León y Madrid. Os dejo todos los links en la caja de descripción. ¡Enhorabuena, Ana!